Buenos días. ¿Me pilláis aquí terminando unas tarritas que tengo en el horno? ¿Me habéis pillado sacándolas? Vale, veo que ya está. Vamos a dejar aquí que enfríen. ¿Os gusta? Tenemos unas cuadraditas. Tenemos unas redondas. Si os gusta, venid conmigo. Os voy a explicar cómo las hemos hecho. Vamos a cerrar la puerta al horno. Ven, vente conmigo. Vamos aquí a la mesa y os explico cómo hemos hecho esas tartas de manzana. ¿Vale? Mirad. Ya que todos estaremos deseando de salir de casa, que ya cada vez queda menos, he pensado, digo, oye, unas tarditas de viaje, de manzana, para cuando salgamos de casa y podamos ir a casa de amigos, familiares, pues poder llevar algo y comernos algo con ellos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero lo que es una base de galleta. Vamos a hacer una tarta de manzana, como habéis visto, diferente. Vamos a darle un poquito de juego. Por un lado, tenemos patacru. Patacru lo usamos para hacer galletas, masa brisa, tartaletas, podemos hacer con ello, discos. En este caso lo vamos a hacer como base. Mimetic, ¿vale? Margarina, mimetic, leche. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? Pues le vamos a dar un toque diferencial, vamos a jugar con las especias, ¿vale? Vamos a poner, aquí tengo una mezcla de espéculos que solemos decir. Tenemos una mezcla de canela, nuez moscada, cardamomo y pimienta blanca, dependiendo de los casos. Ponemos dos partes de canela y una de nuez moscada, una de pimienta blanca y una de cardamomo. Siempre podemos ir jugando con las especias que pongamos, pero como base principal la canela, que siempre va dos partes por encima del resto. La ponemos en el perol. Vamos a quitar esto por aquí. Si no queréis pimienta blanca, podemos sustituirlo por clavo, es otra opción, ¿vale? Y esto lo vamos a amasar. Lo vamos a poner con la pala a pequeña, a una velocidad lenta, para que no salpique mucho. Y claro, hay que limpiar, pero tampoco hay que manchar. Entonces, se nos mezcle despacito. Veréis que vamos a tener una masa homogénea. Perfectamente en esta tarta la vamos a usar como base, pero perfectamente podemos hacer unas galletitas de formas, de muñequitos, en casa con los niños, podemos decorar y también nos vale para degustar. ¿Vale? No solamente, siempre las recetas que usamos tenemos que darle más movimiento, más versatilidad, que no solamente sea hago esto para hacer una base. También puede ser una galleta, también lo puedo usar como una tartaleta, dependiendo también de la elaboración que le vayamos a dar. ¿Veis? Lo vamos teniendo ya. Se nos vaya homogenizando. Parece que va lento, pero se hace enseguida. Veis ya cómo se va haciendo la masa. En el momento que esté, lo sacamos. No hace falta que lo trabajemos en exceso, no queremos que nos haga liga. Bien. Tenemos ya nuestra masa. Oye, pues si queremos hacer galletas, pues podemos hacer rulos y congelar y luego pues cortar y hacer nuestras pequeñas galletas. Esto lo vamos a pasar por aquí para luego fregar. Como hemos dicho, esto lo vamos a laminar, pero para ir ganando tiempo vamos a explicar cómo hemos hecho el bizcocho. Lo vamos a dejar aquí en un lado para que mientras se amase vamos a hacer el bizcocho. Bizcocho. Satín, por supuesto,
en este caso, satín toffee. Dentro de todo lo que es la gama de satines, me ha parecido interesante una manzana con caramelo, así basándonos en la idea de la tarta tatín. Ingredientes para elaborar, pues igual que cualquier satín. Tenemos satín toffee, que si os fijáis bien, mirad, tiene trocitos de caramelo, que le vamos a dar un poquito de juego a nuestra tarta. Ya lo veréis luego después, cuando el batido esté hecho, cómo se va a ver bien y nos va a dar juego en boca. Huevos, por supuesto, aceite y agua. Bien, pues ponemos siempre el agua, los huevos, satín. Ya sabemos que satín nos vale tanto para hacer magdalenas, para hacer plum cakes, para hacer base de tartas, para hacerlo como base de mousses, ¿vale? Cortando bizcochos más gorditos o haciéndolo en plancha. En este caso lo vamos a usar como base de nuestra tarta. Bien, dejamos por aquí el aceite y lo ponemos 2 minutos en nuestra batidora con la pala. Igual, arrancamos despacio y lo ponemos en segunda velocidad. Mientras tanto, tengo por aquí unos moldes. En este caso vamos a usar un molde de madera para alimentación, y para redonda pues he cogido uno más pequeñito, en este caso un molde de tarta redonda con la base que se sale. Para aquí vamos a laminar nuestra base, nos vamos a ayudar con dos papeles. Yo, el que tenga laminadora, el que tenga ojo, pues a ojo. Yo tengo unos listones de 0,5, 25 milímetros, que los voy a usar en este caso para laminar. Ponemos nuestra masa. Recordad que tenemos el satín en la batidora y siempre del medio hacia los extremos. Levantamos un poquito, nos ayudamos con un poco de harina, paramos esto y seguimos con un poquito de harina para que corra bien. Otro poquito de harina y ponemos nuestros listones y terminamos de alisar. ¿Veis? Siempre del medio hacia afuera. Tenemos esto aquí, seguimos con el satín. Teníamos el agua, el huevo, el satín, en este caso el toffee. Nos falta incorporar el aceite, en este caso es bifi, aceite de girasol, alto oleico, y seguimos mezclando. Le vamos a dar otros dos minutos, ¿vale? Igual subimos la velocidad, media velocidad, y seguimos por aquí con nuestra tarta. Yo ya tengo el papel que lo he doblado, me viene muy bien la marca para la hora de posicionar lo que es la base. Yo corto con un marco de ahí que ya tengo, pero si no, perfectamente a cuchillo, como toda la vida, lo podemos cortar. Ponemos nuestra base de patacru, el satín, como veis, ya lo tenemos incorporado perfectamente lo que es el aceite. Aquí pues el recorte vamos a laminar y a dejarlo preparado para nuestra base redonda. Aquí vamos a hacer un pequeño truco. ¿Vale? Lo tenemos aquí separado. Vamos a forrar el aro
¿vale? Para que no se nos pegue y poderlo manipular mejor. Ahí me gusta hacerlo de esta manera. Podemos medir, pero me gusta doblar. Doblo, doblo, doblo. Y más o menos luego, con el molde, mido más o menos la altura y lo que tengo es un círculo para forrar nuestra tarta. Vamos a pegar, vamos a poner un poquito de agua para que se nos fije el papel para la hora de mover. ¿Veis? Tenemos el molde perfectamente forrado y aquí vamos a cortar con el cuchillo. Sacamos. Igual podríamos haber hecho de la misma forma que la anterior, si tenemos un aro, pues cortar, en este caso, para que los que no tengan el aro, pues con el mismo molde, que veamos que también lo podemos hacer. ¿Veis? Y el recorte lo guardamos para otra vez o para decorar la tarta ahora antes de entrar al horno. Esto lo dejaríamos en el frío. Bien. Bueno, en este punto, ¿qué tenemos? Aquí ahora pondríamos el satín directamente, pero tenemos siempre el problema que a la hora de la cocción, pues la galleta se nos queda blanda o se nos queda cruda. Nosotros aquí lo que haríamos es, y lo que vamos a hacer es precocer la base 15 minutos a 180. Yo, para ganar ese tiempo, yo ya lo tengo hecho. Tenemos esto, lo pasaríamos al horno y 15 minutos después tendríamos la pasta ya precocida, ¿vale? Vamos a despejar la mesa para trabajar cómodos. Bien. Vamos a pasar un poquito de bayeta. Y listo el satín. Enviamos la pala. Veis lo que comentábamos, los trocitos, si le aprecia bien la cámara, ahí, perfecto. Vamos a llenar nuestra manga. Cogamos siempre los bordes. Más o menos ponemos unos 260 gramos de satín en este tamaño de tartas. Son unos 18 y 18 centímetros lo que tiene. ¿Vale? Aquí no vamos a poner, aquí vamos a poner unos 200 aproximados, pues si alguien quiere saber el peso exacto. Pero simplemente es un poquito, porque no queremos que esta tarta suba en exceso. Aquí rellenamos ¿veis? Los trozos de caramelo. En este caso, pues este mismo sistema de tarta, satín toffee, pero que no tenga satín toffee, satín mousse vainilla, pues perfectamente también combina. Retiramos esto por aquí. Vamos a poner, tenemos las manzanas, pero primero le vamos a poner crème fusil. En este caso me ha parecido interesante poner crème fusil por su sabor, pero igualmente si tenemos cualquier crema, una 4x4, una cremigol, pues también perfectamente lo podríamos poner.
Vamos a pelarnos unas manzanas. Si le pelamos por este lado, mejor. Hay maquinitas que pelan y hacen, cortan en rodajas y ya quitan el corazón. Yo he traído una portátil, que seguro que todo el mundo tiene en casa. Un cuchillo. Esta hace lo mismo, pero en más pasos. ¿Vale? Sería lo mismo que esa máquina, pero portátil. Se puede llevar. Bien, un pelador. Va muy rápido. Para la hora de pelar. Para eso. Cortamos las manzanas por la mitad, quitamos corazón, limpiamos el culo, la parte de arriba, bien, cortamos. Con dos manzanas más o menos tendremos para estas tartas. Vamos a hacer el acabado de una, si recordáis el principio del vídeo. Va toda cubierta y la otra solamente lo llevamos por la mitad. Dejamos aquí un momento las manzanas, quitamos las pepitas y vamos a cortar en rodajas. Unos 3 milímetros, 3, 4. Importante, solo cortar la manzana, ¿vale? Los dedos los dejamos enteros. Es importante que el cuchillo corte bien. Cuchillo que no termina de cortar, pues siempre es más fácil que nos cortemos. Y disponemos la manzana encima de la crema. En este caso la vamos a poner en diagonal. Estos trocitos también los podemos meter, y en esta vamos a disponer la manzana en círculos. Esta, al llevar algo más de manzana, tardará algo más en cocer, lleva algo más de humedad. ¿Veis? No os preocupéis porque la manzana suba, luego la cocción ya caerá. Los recortes que nos quedan de los culetes los aprovechamos para cerrar. Bien. Y nos falta terminar esta parte de aquí. Vamos a retirar esto. ¿Vale? Recordáis que hemos envuelto en un rulo esta parte. Lo pasaríamos a la nevera un par de horas. Yo ya tengo uno que he pasado en la nevera y con un rallador, con la parte gorda, cortamos. Veis, apreciamos las especias que hemos puesto, se ven esos son los puntitos negros. Es sencillo, rápido. También el jugar con el molde de madera, pues le da esa vistosidad, le da ese toque más de casa, más rústico. Bien. Y ahora esto, pues lo pasaríamos a cocer. Acompañéis al horno y vamos a tener las que tenemos ya, que se están enfriando. Ponemos tiempo, le vamos a poner entre 35 y 45 minutos, dependiendo
en este caso 35, las redondas han estado unos 40, ¿veis? Y al horno. Le damos el start. Y nos llevamos estas para allá. Mis compañeros que están por detrás me van a traer las redondas para no hacer dos viajes. Muchas gracias, Gaby. Bien, aquí, en este punto que tenemos, vamos a darles un poco de brillo. Vamos a usar una gelatina fría, en este caso Mirra Neutro. Pintamos. Siempre le da, aparte de darle brillo, nos va a proteger la manzana del frío, ¿vale? Nos va a proteger. Bien. Pintamos. Que tenga gelatina en caliente, la Harmony Ready perfectamente, también lo puede pintar. Aparte, al tener pectina de manzana, pues también le aportaría un poquito más de sabor. Bien, pintamos bien. Aquí vamos a pintar solo la manzana. Es importante, veis, yo he sacado un poquito de mi Mirra Neutro del bote y me lo he puesto en el bol. ¿Por qué? Por evitar todos esos trozos que luego nos quedan al cubo. ¿Qué puede hacer esos trozos? Que el cubo fermente y acabe todo el cubo entero en la basura. Entonces, preferiblemente siempre tener un poquito, quitar del cubo y en un bol siempre usar esta parte. ¿Vale? Para terminar estas, le vamos a poner un poquito de azúcar insoluble. ¿De acuerdo? Recordad que esta parte están templadas, con las que vamos a sacar del horno, pero siempre pintar en frío. Bien. Vamos a poner, esta es una bandejita. Nos vamos a ayudar del papel para sacar. ¿Veis? No tenemos ningún problema y vamos a montar nuestra pequeña tienda ahora mismo. Mis ayudantes detrás de cámara me van a echar un cable, vamos a llevar esto para allá. Yo me llevo estas. Y como veis, tenemos dos estilos de tarta de manzana, digamos una más clásica, otra pues diferente con un toque diferencial, para tener un, para vestir la vitrina y salir siempre de la típica tarta redonda de manzana. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os animéis, que las hagáis en casa, que podáis disfrutarla con amigos, clientes, familia. Y sin más, muchas gracias a todos por estar ahí. Os mando un beso, ya que hoy es el Día Internacional del Beso, y os esperamos mañana aquí otra vez con Carlos haciendo pan. Seguro que promete. Hasta mañana.